Madre mía, huele a verano. Que te caes para atrás. Y ha cocido porque mi madre está haciendo cocido. De verdad, hace hoy un sol que con el mal tiempo que ha estado haciendo ahora, hoy es que da gusto ponerse aquí a contemplar a los coches que pasan, o sea... Uy, que se me ven las vergüenzas. ¡Hola a todos, hola a todos! Y ese cántico celestial que he hecho, ¿me explica? Hoy estoy aquí, here, con mi cama deshecha, porque ella barre y ya limpia, pero la cama no la hace. Hoy me apetecía hacer un poco el ridículo, porque estaba yo aburrida. Bueno, no, aburrida no, porque me acabo de levantar. Pero estaba yo diciendo, mira, ¿qué hago? ¿Grabo un vídeo y lo subo hoy? Pues grabo un vídeo y lo subo hoy. Así que pues nada, que me ha apetecido. Y aquí estoy, tomando el sol. Qué buen día hace, y nosotros aquí cerrados, si es que me cago en todo. 12 segundos después. Bueno, ¿sabes qué es lo gracioso? Que el sol viene y va, que tengo la ventana aquí abierta para tener espectadores, toda mi vecindaria aquí diciéndome Hollywood, ¿sabes? Y viéndome aquí hacer un poco el parguela. Pero bueno, yo vi que Carlota Moon, que es una youtuber, hizo un vídeo de probándose la ropa que ella tenía cuando era pequeña. ¿Qué pasa? Que yo no tengo ropa de cuando era pequeña porque la tiene mi hermana, afortunada. Voy a cerrar la ventana porque están aquí todos los coches pasando. Con permiso. Excuse me. Excuse-moi. Nah, mira, lo dejo abierto. Pues eso, que yo no tengo ropa de cuando era pequeña porque la tiene toda mi querida hermana. Incluso tiene ropa mía ahora. Y como os he dicho antes, yo tengo casi 20 años, uso ropa de mujer, ¿sabes? Y mi hermana usa ropa de niña, entonces pues ella tiene 12 años, pero tiene un cuerpo de 8. Entonces yo no sé qué va a pasar aquí. Así que vamos a ir a la habitación de my sister y vamos a ver qué... ¡qué pillo! Hola, ¿sabes lo que voy a hacer? Me voy a probar tu ropa, ¿vale? ¿Tú? ¿Cómo voy a poner yo esto? Estoy flipando. Este vestido tiene muy buena... Nada, no me lo voy a poner, que no me entra ni en una pierna. Ah, pero si esto es mío. ¡Esto es mío! Camisetas básicas. Una. Voy a coger ahora esta, que es mía, me la voy a probar. Eso también. Estas también son mías, pero bueno. A ver, esta también me la voy a probar. Madre mía, madre mía. Esta también me la voy a probar. Aquí, pantalones. Bueno, voy a coger estos. Madre mía del señor. Aquí me va a caber una pierna, y si eso. Estos que parecen así un poquito más grandes. Vale, aquí tenemos camisetas y pantalones. Pero ahora, esto es mío también, amiga. Voy a coger esta rosa. Zapatos ya no, porque pues no. Y otra chaqueta, mira esta, que es así muy de señora. 12 segundos después. Me he puesto esto para ser aquí, para que no me veáis la vergüenza, ¿sabes? Y nada, vamos a empezar. Me voy a cambiar también los pantalones porque tengo los vaqueros. Me voy a poner unos cortos y ahora vengo. La gente que va a comprar el pan me va a ver aquí en pelota pica. Hola. Vale, pues ya estoy, veraniega ella. Me voy a subir el pantalón hasta la garganta. Se me va a ver esto de debajo, pero mira, me da igual. Vamos a ver esto. Voy a parecer un chorizo de Cantimpalo, pero todo sea por las risas. Jaja. A ver. Parezco una Barbie. Si tengo el espejo, ¿cómo lo voy a traer para acá? Parezco una Barbie, tío. Se ha roto un vaso. ¿Qué se ha roto? ¿Ah? ¿He oído un clash? Estoy loquita. Primera prenda, como que me aprieta un poco por lo que es aquí, ¿sabes? Y como que esto yo a mí... O sea, esto debería estar aquí. Y está aquí. Pues eso, primera prenda superada. Me lo voy a quitar porque me estoy como que cortando un poco la respiración, ¿sabes? Ahora vamos a ir con esta, que es así un poquito más marinera, ¿sabes? Esta yo creo que sí que me puede quedar un poco mejor porque, pues, es más ancha y eso, ¿sabes? A ver... A ver, mal no me queda, porque esto es largo, a mí me queda pues cortillo, esto pues debe de quedar por aquí. Pero como que estoy un poquito, ya tú sabes, ¿no? Y aquí me está como que presionando un poco, ¿sabes? Y por aquí estoy como que un poco, que no me puedo mover, ¿sabes? ¡Oh! Ha sonado, lo he petado. Lo he petado, tío. No, me van a pasar. Lo he petado. En fin, vamos a quitármelo ya, porque... ¡Uy! ¡Uy! Vamos a pasar ahora con esto, que esto yo creo que sí que va a ser un poquito más agobiante, ¿sabéis? ¿Qué va para adelante, qué va para atrás? Ya verás. ¡Ya verás! ¡Qué bien huele! ¡Ay! ¡Si es que no me entra a la cabeza! ¡Que no me entra! ¡Qué pinky flower todo, ¿no? ¡Me stick!
ahogante. Estoy flipando. Mira esto, por favor, aquí. Me estoy como que un poco ahogando, ¿sabes? Fuera de yo estar pasándolo mal por llevar este puesto, pues no me queda tan mal. Esto sí parece que es incluso mío. Me lo pongo así un poco más tal. Ahora no me sale, que no me sale, mira. Señor, me voy a probar ahora esto. Que esto es como una blusa así de flamencos. Esto pues entrarme me entra. A ver. Oye, pues mira. Stick flipant. Te voy a contar un secreto, ¿vale? Esto debería ir hasta aquí. Esto no me oprime, ¿eh? No parezco un chorizo, ¿eh? Pero bueno, ni tan mal. Tienes un poquito de calor y haces. Vamos a ir ahora con otro. Esta me ha molado, ¿eh? Vamos a ir ahora con esta camiseta. Y esta yo creo que sí que me va a oprimir bastante. ¿Qué parezco, tío? No sé qué parezco. Yo me pongo ahora mismo esto y me dejan salir a la calle. Me dicen que dejan salir a menores de 12 o de 13. Pues yo con esto me hago así un moñito. Estoy flipando. Mira, esto me aprieta de aquí mazo, ¿eh? Vamos a ir ahora con los pantalones. Primero me voy a poner este. No hay nada más que decir. Aquí me cabe a mí una pierna, ¿sabes? Uf, ya está. Os he cambiado de plano para que veáis, ¿vale? Que no. Que ya de aquí no sube. Por lo que he dicho, esto me cae a mí en una pierna. Vaya ruina, tío. Qué asco de cama, tío. No me juzguéis. Bueno, me voy a probar ahora estos otros pantalones. Que yo espero que estos pues me suban aunque sea un poquito más, ¿sabes? Pues me da de que tampoco. Con esto sí que parezco una butifarra, ¿eh? Hola, no me sube, tío. Qué horror. Y si voy así. O sea, es que mirad. Ella, elegante. Me lo voy a quitar, que es que me está haciendo hasta daño. Que pantalón en misión fallida. Vamos a continuar con las chaquetas. Me voy a poner esta. No me entra la mano. ¡Qué agobio, tío! Con el calor que hace. ¡Mírame, tío! ¡Mírame! Me queda rabicorto, tú. Y me da como que un poco a petar, ¿sabes? Lista para hacer deporte. Oye, pues fuera coñas. No sé si es que yo soy muy pequeña o qué, pero me vale, bueno, me vale. A lo mejor me parece un poquito tonta, pero me lo puedo poner. Ahora a ver esta que es más elegante para una ocasión, para una boda, ¿sabes? ¡Ay! Estoy flipando. ¡Joder, tú! Bienvenidos a mi canal. ¿Qué tal estáis? No sé qué es peor, si el chándal con la chaqueta o la chaqueta en sí. Me lo voy a quitar, tío. Es que parezco subnormal. Chicos, esto ha sido una misión muy fallida. Pero ahora queda lo peor, que es recoger. Os voy a contar una cosa, ¿vale? Y es que tengo yo mazo de ropa de verano, pero ¿qué pasa? Que la mayoría no me gusta, tío. Es que no me gusta nada, entonces no sé qué hacer. A lo mejor os hago un sorteo por Instagram, porque mira, yo no la voy a usar, pero a lo mejor a vosotros sí que os gusta, entonces pues eso. Cuando ya coloque toda la ropa de verano y toda esa vaina y vea lo que quiero, lo que no quiero, lo que quiero tirar, lo que me quiero poner, pues yo ya os digo. Y esas cosas, tío, me cambio los Invisaligns, que son las fundas estas que tengo en los dientes, y me duelen muchísimo, o sea. Pero bueno, así se ha quedado mi cama, peor de lo que estaba. Aunque era difícil porque ya estaba hecho una mierda. Y bueno, os quiero dar las gracias también porque últimamente os está gustando un montón los vídeos que hago. Me estáis siguiendo un montón nuevos, tanto por aquí como por Instagram, como por TikTok. Con mi desastre y mi todo, me despido. Espero que os haya gustado este vídeo, aunque ha sido un poquito random. Espero que os haya gustado y que os lo hayáis pasado bien, que os hayáis, aunque sea, reído. Y nada, chicos, nos vemos en el próximo vídeo, que será el domingo. Adiós, mis hijos.